El tema de la sociedad holística tiene un punto complicado de discutirse en este punto. Hemos dicho que la base de la sociedad holística depende de la espiritualidad, de la ética y de la moral de un pueblo. Pero eso de espiritualidad, ética y moral son términos como súper comprimidos para no tener que explicar eso a detalle mientras hablamos del tema principal de la sociedad holística. Pero si volteamos la atención hacia el ver de cerca esos tres puntos, nos encontramos con problemas de definición y de descripción bastante fuertes. Resulta que al definir espiritualidad, moral y ética, nos encontramos con que ni siquiera son las palabras apropiadas, o unas más que otras, porque las tres llevan una carga de significados que resultan ser relativos a cada persona o grupo. Y por ejemplo, moral versus ética. Resulta ser que moral se toma como perteneciente a la religión, mientras que ética es más extendido. Sin embargo, hay libros enteros solo para definir esas tres cosas. En cuanto a la espiritualidad, el 90% más de la población terrestre lo toma como parte de la religión, como en que va de la mano. Religión es espiritualidad, o la religión es para tener espiritualidad. En cuanto a la ética, y esto va por la moral también, lo que es ético para una persona o grupo de personas no lo será para otras, y además eso cambia con el paso del tiempo. Entonces nos encontramos que no es posible definir ética, moral y espiritualidad con base en cómo los ven en la Tierra. Cabe mencionar que no encuentro traducción o equivalente alguno de moral o moralidad fuera de la Tierra, entonces parece algo inherentemente asociado con la religión. Fuera de la Tierra sí se tiene ética, pero no moral como tal. Entonces resulta bastante difícil definir esas tres cosas para el público, ya que cada uno entenderá el mensaje de acuerdo a quién es y a su bagaje cultural y personal, creando con ello distorsiones de nuestra información. Entonces, esto nos acabaría forzando a que definamos qué es espiritualidad, moral y ética para nosotros, describiendo y escribiendo esto. Sin embargo, aún aquí, entonces estaríamos imponiendo una serie de normas a seguir que solamente acabarían por destruir el concepto mismo de sociedad holística, volviéndola a una estructura rígida únicamente basada en nuestra percepción y definición de esos tres puntos. Entonces, no me queda de otra más que decir: planos de popa 10 grados arriba, planos de popa 10 grados abajo, tanques de lastre tomando agua. Es decir, ir más profundo. Entonces, yendo más profundo, insisto que el mencionar ética, moral y espiritualidad es describir las cosas de forma simplificada para lograr describir un punto, el anterior. Pero la base misma de la sociedad holística vendría de la mentalidad total de un pueblo. La nueva sociedad que heredará la Tierra ya la tienen. Es decir, que destruyen la sociedad humana actual a nivel planetario, pero ya tienen hecha y estructurada y formada y en funcionamiento la nueva sociedad humana que les seguirá. Ya está, ya la tienen. No se va a formar cambiando a la gente normal de la calle, porque son imprescindibles, aún con el nanografeno y todo eso, que solo lo usarán para guiar a la sociedad a la destrucción. ¿Y cómo será? ¿Esclava total? Esclava total, sí, pero formada desde abajo, en donde aún siendo esclavos totales no lo verán, porque no conocen otra forma o estructura social más que esa en donde nacieron. Por eso mismo no es factible para mí que quieran transformar a la sociedad moderna hacia el transhumanismo y hacia la tiranía, como dicen muchos. Porque para ellos es más sencillo formar una nueva estructura social con una nueva mentalidad humana controlada que cambiar una estructura social y mentalidad humana ya existente, como la que está en la Tierra ahora. Entonces lo que han hecho es formar una estructura mental humana que entre en su sociedad controlada nuevo orden mundial, y ya teniendo eso en mano y funcionando,
entonces destruir hasta borrar por completo la sociedad humana actual a nivel planetario para luego heredarle la Tierra a su sociedad previamente armada y controlada por ellos. Y la sociedad actual y todas sus agendas de transhumanismo y de control social resultan ser solo medidas para controlar a dicha población, mientras la destruyen, usándolos a todos y en todos los países, como laboratorio de pruebas para desarrollar y perfeccionar su nueva sociedad. Ya tienen la nueva. Ahora solo falta destruir la actual, quitar lo inservible para introducir lo nuevo. Eso es lo que veo que están haciendo. Pero ¿quiénes van a quedar al final? Ya sé que a los que ellos les interesen. ¿Pero qué tipo de personas les interesan? Los no banderillados no, ¿verdad? Y los banderillados no sirven para nada. Entonces, ¿con cuáles se quedarán? Tienen personas que ya fueron cambiadas genéticamente por ellos y que nunca han vivido fuera de esa clase de esclavitud. Tienen ciudades preparadas secretas para probarlas con ellos. Ya están ahí esas personas. Muchas de ellas en sitios ya controlados, pero algunas en forma de pruebas caminan entre la población normal. Pero son los menos. Y hablo de la cantidad de habitantes que se dice que debe tener la Tierra, como está escrito en las piedras de Georgia. Es junio de 1979 y estamos en Georgia, Estados Unidos. Un hombre misterioso, que no revela su identidad, ordena la construcción de un enorme monumento de piedra al aire libre. Un año después finaliza la construcción de uno de los monumentos más enigmáticos de la historia contemporánea, las Piedras Guías de Georgia. Grandes tablas paleolíticas dispuestas de forma geométrica y ordenadas según las estrellas, parecen haber sido talladas con las instrucciones para una nueva era de la humanidad, posiblemente para guiar la vida después de un apocalipsis inminente. Contienen un decálogo, 10 guías o principios, escritos en 8 lenguajes distintos que actualmente se hablan en la Tierra: inglés, español, suajili, hebreo, árabe, chino y ruso. Algunos de los principios más controvertidos son los siguientes. Por ejemplo, mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Otro es unir a la humanidad con una nueva lengua viva. Otro, para finalizar, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Hasta el día de hoy, las piedras guías de Georgia siguen siendo un misterio, tanto por su construcción, así como por lo cuestionable de algunos de sus principios. Los mayores detractores han dicho que son el trabajo de una secta diabólica. Los partidarios, que se trata de un profeta contemporáneo, ocupado primordialmente con la búsqueda del balance entre el hombre y la naturaleza. La generalidad de los principios puede prestarse a múltiples interpretaciones. Mandamientos como guiar sabiamente a la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad preocupan porque se podría entender como un llamado a la eugenesia o la limpieza racial, al más puro estilo nazi. A la vez, son palabras que hacen sentido para aquellos que ven en la sobrepoblación la raíz de todos los problemas medioambientales. Lo que nos convoca el día de hoy es justamente crear nuestras propias piedras guías para tener en Terranova. ¿Qué 10 principios para esta nueva civilización elegirían ustedes? A lo largo de las clases que llevamos en este curso, nos hemos detenido en diferentes reflexiones, como la de justicia o naturaleza humana. ¿Qué conclusiones y definiciones han elaborado y querrían legárselas a una civilización que comienza desde cero? Nos movemos hacia la parte más práctica de nuestro curso para elaborar nuestro decálogo, el documento fundacional de Terranova, que será recordado por los siglos por venir de nuestra nueva civilización. Y en Egipto están creando una gran ciudad que ahora está vacía. Y en China, y en varios puntos del Sáhara, y las bases subterráneas. Y tampoco dudo que en algunos otros puntos del mundo que no hemos visto. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Imagínate una ciudad moderna con capacidad para millones de personas, repleta de parques, centros comerciales de primera e incluso una montaña rusa a orillas del río que divide la ciudad.
Ahora imagínatela completamente vacía. Bienvenido a la ciudad fantasma más famosa de toda China. Bienvenido a la ciudad de Ordos. Esto fue lo que Luisito se encontró durante su visita a China en el año del 2019. ¿Algún turista por ahí? ¡Alguien! ¡Quien sea! Tras haber pasado unos cuantos días recorriendo la ciudad, quedó tan intrigado que prometió volver. Hagamos de venir a esta ciudad una costumbre en el canal. 2 años han pasado desde entonces. Más está decir que el rey Palomo no podrá volver. Pero para que no se pierda la costumbre, Noelia y yo decidimos viajar más de 1000 kilómetros para conocer la ciudad fantasma más famosa de toda China. Acompáñanos a descubrir qué tanto ha cambiado Ordos durante los 2 últimos años y si es que sigue siendo una ciudad fantasma o se ha vuelto algo peor. Pero déjame adelantarte que lo que nos encontramos realmente nos sorprendió. Creerlo. Ni hao. Desde que abordamos el taxi nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar bastante peculiar. Apenas son las 8 de la noche y aquí esta ciudad ya... Está muy... Chifu, ¿este bien hoy no hay ducha? No hay ducha. No hay ducha. Porque ahora hay un lugar que no hay. Al llegar nos dimos cuenta de que había bastantes carros estacionados afuera del hotel. Este es el hotel en el que nos vamos a quedar, a ver qué tal. Pero no lo suficientes como para tratarse del único en todo el distrito de Kangbashi. Aún así, al entrar nos dimos cuenta de que el establecimiento estaba tan vacío como sus calles. ¡Oh! ¡Qué clase de elevadores! ¡Wow! Estos elevadores no me dan buena espina. Parecen como los elevadores del terror. El hotel fantasma. Pero al día siguiente la cosa se puso aún más interesante. El desayuno es solo para nosotros. Dice Ned que hay suficiente comida para 30 personas, pero somos 2. Increíble, literalmente solo somos tú y yo. Todo eso está absolutamente vacío. Es que vean, no hay una sola persona, es una locura. Desde nuestro hotel se puede ver que los edificios de enfrente están prácticamente vacíos. Pues detrás de mí está el hotel en el que dormimos el día de hoy. Es uno de 2 hoteles que hay en esta ciudad enorme. Uno siempre está ocupado por alguna razón. Entonces ahora vamos a salir a explorar esta ciudad enorme que se llama Kangbashi para ver si sigue siendo una ciudad fantasma o no. Vamos a usar una de estas bicis eléctricas. Ya está sacando la vida. Pues no hay absolutamente ninguna persona en las calles, pero sí que hay policías en cada esquina. Esta es como la cuadra principal de la ciudad y no hay absolutamente nadie. Esta es la galería de arte que enseñó Luisito Comunica. Todo está cerrado, no se puede entrar. Y pues se ve bastante polvoriento, un poco destruido ahí, miren nada más. Y la verdad es que la plaza está bastante padre, o sea, está muy bonita, pero simplemente no hay gente. Tras haber pasado horas recorriendo la zona centro de la ciudad, finalmente nos encontramos con un transeúnte. Pero lo que nos dijo nos dejó aún más confundidos. ¿Te han invitado tú, mamá? Tú. ¿Tú? ¿Chao, chao? Tú. Ni hao. Ni hao. Hello. Ni hao. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Noelia. Pues ya finalmente conocimos gente en esta ciudad. Nos dijo que aunque no había mucha gente, con el tiempo habían llegado más personas a la ciudad. ¿Y qué mejor lugar para continuar la búsqueda que un centro comercial? ¿Cómo es posible que un lugar que cuente con la M del mal sea un lugar fantasma? Amigos, si ustedes vieron el video de Luisito Comunica, se habrán dado cuenta que él estuvo exactamente en este lugar parado enseñándonos la Plaza de la Comida y el McDonald's. En aquel tiempo no se podía entrar a esta Plaza de la Comida, que estaba completamente bloqueada y que si uno se asoma se ve desierto. Cuando tú ves esta plaza, sí realmente se ve como una plaza hecha y derecha, se ve como una plaza interesante. Nada más miren qué tan grande es esto. Que vamos a ver cómo está 2 años después. Luisito, si algún día llegas a ver esto, te invitamos a que vuelvas con nosotros para que cumplas tu promesa. Pues definitivamente se ve desierto. Esto parece como una barricada
Y creo que está exactamente como el día en el que vino Luisito. Hay una M de McDonald's ahí tirada. Así se ve hoy. Pero bueno, el McDonald's sigue en funcionamiento. Así es como se escribe McDonald's en el dialecto local. Tengo entendido que es como el idioma de Mongolia. Y así es como se escribe en chino, Maitang Lao. No tuvimos suerte en el centro comercial, pero justo cuando comenzábamos a pensar que la ciudad estaba abandonada, escuchamos un ruido ensordecedor. Quizás no hay nada, pero tienen unos espectáculos increíbles para 10 personas, ¿se imaginan? Pero esa tan solo fue la primera gran sorpresa. A partir de ese momento, las cosas solo se pusieron más interesantes. Mecánicos, miren este de acá. Esto está cubierto con bolsas de plástico y se ve bastante oxidado. Esto es como visitar un parque de atracciones embrujado. Parece que sí hay un empleado, Nietzsche, ¿ya lo viste? Entre más tiempo pasábamos en ese lugar, más preguntas nos surgían. Por ejemplo, ¿quién le paga a todos estos empleados? ¿O qué tan redituable es tener una feria a la que nadie va? Todo se ve súper solo. Así que decidimos preguntar. Ni hao. ¿Cómo se puede hacer esto? No puedo. No puedo. ¿Qué más se puede hacer? Al parecer era demasiado temprano para los habitantes de la ciudad en la que nadie vive. Y por lo tanto, al caer la noche, decidimos regresar. Llegamos tarde, demasiado tarde. A pesar de que los juegos seguían en funcionamiento y de que nos vendieron los boletos, al final no se nos permitió subir. Quizás había llegado la hora de aceptar que además de nosotros no había nadie más. O quizás todavía no. Me están retando aquí un partidito. Dicen México contra China, así que denle like acá por México. Justo cuando pensábamos que la ciudad estaba desolada, la gente comenzó a aparecer. You say hello. Hello. 这边的外国人多不多? 外国人不多。对，不多。 但是有吗? 有。 Hello. 你们是哪里人? How are you? How are you? I'm fine. You? Bye bye. Oh, bye bye. Resulta que a pesar de ser una ciudad enorme con una población pequeña, con el paso de los años el número de habitantes se ha incrementado rápidamente y en gran medida, haciendo de Ordos una de las ciudades con mayor crecimiento en todo el país. What are you from? Well, I am from Mexico. Oh. Where are you from? I'm from China. But what part of China? Ordos. 你是在这边出生的吗? 是你爸妈应该不是吧? 不是。 那他们已经住这边多久了? 大概十几年。 Si bien en un principio la ciudad estuvo relativamente vacía, el gobierno chino siempre tuvo en mente un plan para llenarla. Y como herramienta principal, la educación. Jóvenes hay bastantes. Todos ellos vienen a estudiar porque el gobierno chino tiene un plan en el cual para traer gente a vivir a esta ciudad, están trayendo las mejores escuelas de toda China. Entonces los estudiantes que salen de secundarias y preparatorias de esta ciudad terminan en las mejores universidades. Como aquí los padres valoran tanto la educación de sus hijos, están dispuestos a comprar una casa que es el requisito esencial para poder estudiar en esta ciudad. Y en nuestra última noche la ciudad nos despidió con una gran sorpresa. De pronto esta ciudad es una de las ciudades más vivas que he visto en mi vida. Miren la gente. Ese día descubrimos que la ciudad de Ordos jamás ha sido una ciudad abandonada, sino que todo lo contrario, es una ciudad en crecimiento. Pero la mayoría de esas ciudades preparadas están en China, al norte. Pero ese mundo transhumanista, ultra represor del que hablan, no es la finalidad de los controladores, no es lo que buscan como producto final. Eso solo es un paso o serie de pasos a seguir para la destrucción total de la sociedad actual.
pasos necesarios para prevenir que la gente se organice en contra de ellos, ya que la gente es mucha y ellos pocos. El producto final será una sociedad ultramoderna, casi utópica, en donde los habitantes estén supercontrolados a nivel genético y a nivel de pensamiento, al grado que no sabrán que lo están, porque no conocen otro mundo, otra forma de existir, muy tecnológicos, pero con un gobierno que desde nuestro punto de vista será represor y tiránico. Pero los habitantes de esa sociedad post-reseteo no lo sabrán, ni tendrán memoria alguna de la sociedad actual, y les volverán a dar una falsa historia de la humanidad, preparada por los controladores y perfeccionada sin los agujeros antiguos de las religiones y sistemas de control mental modernos o actuales. Les dicen esto a todos, pero no tienen ojos para ver, cuando les dicen que no tendrán nada. Nada será de su propiedad, pero serán felices. Dios, por ejemplo, salve al rey. La reina de Inglaterra ha muerto después de más de 70 años en el trono, dando fin al reinado más largo en la historia británica, y provocando la ascensión al trono del nuevo rey Carlos III. La reina Isabel II vivió 96 años, y la realidad es que la longevidad de los miembros de la monarquía británica no es nueva. Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel II, falleció cuando apenas le faltaban unos meses para cumplir los 100 años, y la madre de la monarca reina vivió 102 años. Isabel II llegó al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, cuando solo tenía 25 años. Fue coronada en junio del año siguiente, en la primera coronación televisada de la historia, marcando un nuevo mundo en el que la vida de la realeza iba a ser cada vez más seguida por los medios de comunicación. Desde su coronación, la reina Isabel II ha vivido episodios clave en la historia del mundo, como la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la guerra de Irak o el auge del terrorismo islamista. Y la extrema longevidad del reinado de la reina Isabel II ha postergado durante décadas el acceso al poder del sucesor del trono, el príncipe Carlos, que hoy en día es el nuevo rey Carlos III, heredando una enorme cantidad de fortuna y convirtiéndose en el nuevo patriarca de la familia más rica de la tierra, una organización que ellos mismos llaman la firma. Durante muchos años, los activos de la familia real han sido todo un misterio escondido detrás de leyes diseñadas para proteger su verdadero valor. Pero recientemente, un gran número de medios de comunicación han ayudado a revelar un nivel de riqueza que realmente llega a ser casi incalculable. Legalmente, la reina Isabel II poseía más cantidad de tierra en el mundo que cualquier otra persona, incluidos los terrenos que la mayoría de la gente pensaba que eran suyos. De acuerdo con Statistics, la riqueza personal de la reina Isabel se estimaba en alrededor de 500 billones de dólares. Pero esta cifra realmente es inexacta, ya que por ley ella ganó mucho más que eso. En el Reino Unido, el monarca posee la propiedad de la corona, que es más de 100.000 kilómetros cuadrados en todo el reino, lo que representa el 50% del territorio nacional. Pero esto tampoco es tan exacto, ya que en realidad la reina poseía el interés superior en todas las tierras de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Y esto quiere decir que por ley ella es la dueña de todo el territorio. Y todos los propietarios de tierras en el Reino Unido en realidad solo están arrendando sus tierras a la reina. Y esta autoridad suprema sobre todas las tierras no es exclusiva del Reino Unido, ya que también técnicamente posee las tierras de la corona en los otros 15 países que conforman la Commonwealth, como Nueva Zelanda, Bahamas, Australia, Jamaica y Canadá, representando un sexto de toda la tierra que existe en el planeta, incluida la mitad de la Antártida. Y todos esos terrenos, por así decirlo, fueron transferidos a su sucesor, el rey Carlos III, que hoy por hoy es el mayor propietario de tierras en todo el mundo. Pero más allá de tierra y poder, el nuevo rey ahora también posee la colección real, de más de medio millón de obras, incluidas más de 7.000 pinturas antiguas, convirtiéndose en la colección privada más grande del mundo, valorada en más de 11.500 millones de dólares. Asimismo, con su ascensión al poder, Carlos heredó poderes increíbles, como ser completamente inmune al enjuiciamiento por cualquier delito, tampoco necesita un pasaporte para viajar, y también está legalmente exento de pagar cualquier tipo de impuestos. Y no es posible que las autoridades soliciten información privada de sus bienes, por lo que así su riqueza se mantiene casi totalmente secreta. Según The Guardian, el secreto de sus bienes es una tradición que comenzó en la década de los 70, después de que supuestamente la reina bloqueara con éxito las leyes que lo obligaban a revelar todo lo que poseía, algo que los medios de comunicación descubrieron en documentos con fechas de noviembre de 1973. Sin embargo, como era de esperarse, esta acusación fue negada por la familia real, aunque siendo sinceros, sí suena a que fue real.
Si viajamos un poco en el tiempo, a principios del siglo pasado, el padre de la reina Isabel, el rey Jorge VI, comenzó a referirse a la familia real como la firma, un título que aparentemente la familia todavía adopta. Y de acuerdo con Forbes, la firma se ha estructurado como un negocio de 1000 años de antigüedad. Hoy en día los miembros de esta empresa son el rey Carlos, su esposa Camila, el príncipe Guillermo, su esposa Kate, así como dos de los hijos de la reina Isabel, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, incluida su esposa Sophie. Y un oscuro hecho es que el príncipe Andrés, otro de los hijos de la reina, también fue parte de la firma. Pero después de acusaciones serias que lo involucraban con Jeffrey Epstein, la reina Isabel lo despojó de la mayoría de sus honores reales, incluido su puesto en la firma, una firma que solo representa una parte de la riqueza real. Sumado a todo esto, el rey Carlos pasó más de medio siglo convirtiendo su patrimonio real en una cartera de miles de millones de dólares, y uno de los ingresos más lucrativos en el negocio de la familia real. Mientras que su madre delegó en gran medida la responsabilidad de su cartera, Carlos estuvo mucho más involucrado en el desarrollo de la propiedad privada, conocida como el Ducado de Cornualles, y durante la última década reunió un gran equipo de gerentes profesionales que aumentaron el valor y las ganancias de su cartera en aproximadamente un 50%. Hoy en día, el Ducado de Cornualles es propietario del histórico campo de cricket conocido como The Wall, exuberantes tierras de cultivo en el sur de Inglaterra, propiedades vacacionales junto al mar, oficinas en Londres y el depósito de un supermercado suburbano. Asimismo, la cartera de bienes raíces, de alrededor de 52.000 hectáreas, es casi el tamaño de Chicago y genera millones de dólares al año en ingresos por alquiler. Las tenencias del conglomerado están valoradas en aproximadamente 1.400 millones de dólares, en comparación con los 949 millones de dólares de la cartera privada de la difunta reina. Datos financieros que obviamente están maquillados con muchísimo secreto. Como rey, Carlos se encargará de la cartera de su madre, y heredará una parte de esta fortuna personal incalculable. Y otro de los beneficios de la corona es que mientras que los ciudadanos británicos normalmente pagan alrededor del 40% de impuestos a la herencia, el rey Carlos está exento de este impuesto, y pasará el control del ducado a su hijo mayor Guillermo, para que lo siga desarrollando sin tener que pagar impuestos corporativos. El crecimiento de las arcas de la familia real y la riqueza personal del rey Carlos durante la última década se produjo en un momento en el que el Reino Unido enfrentaba profundos recortes presupuestarios de austeridad. Los niveles de pobreza se dispararon, y el uso de bancos de alimentos casi se duplicó. Durante mucho tiempo, su estilo de vida palaciega y su gusto por el polo ha alimentado las acusaciones de que no está en contacto con la gente común, y en ocasiones ha sido el símbolo involuntario de esta desconexión, como cuando su limusina fue asaltada por estudiantes que protestaban por el aumento de la matrícula en 2010, o cuando se subió a un trono dorado con sus galas reales este año para prometer ayuda a las familias en apuros. Su ascenso al trono se produce mientras el país sufre una crisis de costo de vida, que se espera que empeore aún más la pobreza. Y al ser una figura más divisiva que su madre, es probable que el rey Carlos impulse los reclamos de quienes cuestionan la relevancia de la familia real en un momento de dificultades públicas. Laura Clancy, la autora del libro Dirigir la empresa familiar, cómo la monarquía gestiona su imagen y nuestro dinero, dijo que el rey Carlos transformó las cuentas reales que en algún momento fueron sedentarias. El ducado se ha estado comercializando constantemente durante las últimas décadas. Se maneja como un negocio comercial, con un director ejecutivo y más de 150 empleados. Y lo que solía considerarse como un montón de tierras de la nobleza terrateniente, ahora funciona como una corporación. Una corporación que, en el 2017, gracias a la filtración de documentos financieros conocida como Paradise Papers, reveló que el patrimonio del ducado de Carlos había invertido millones en empresas en paraísos fiscales, incluida una compañía registrada en las Bermudas, que fue dirigida por uno de sus mejores amigos. Por lo que, con el pasar del tiempo, siempre se encuentran más propiedades de esta familia real. Y si nos vamos a gastos algo ridículos por la muerte de la reina, en los próximos días se debe de cambiar la moneda del país por imágenes del nuevo rey, así como los pasaportes nacionales, uniformes militares y sellos postales, causando un costo para el pueblo británico de miles de millones de dólares. Inversionistas, ¿qué opinan acerca de la riqueza de la familia real? ¿Conocían todos estos datos? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Por ejemplo, ese sería el producto final, el que buscan. Una sociedad totalmente controlada que no sabe de otra forma de vivir, que ve esa represión y control total como normal y aceptado, y con un pasado falso armado que los controladores inventen para ellos. Pero lo importante a decir aquí, y que no creo que nadie lo esté diciendo en línea, es que ese mundo supercontrolado, tiránico, transhumanista que se ve venir no es el producto final. Porque resulta ser que, como no podemos implementar una sociedad holística real por culpa de la mentalidad humana actual, los controladores tampoco pueden implementar su mundo nuevo orden mundial, utópico supercontrolado, por la misma mentalidad de la gente actual. Esto es un punto súper importante.
Entonces, lo que deben hacer es cultivar personas con la genética y la mentalidad apropiada a sus intereses y planes, y luego introducirlos así ya hechos en una sociedad que ellos tengan por diseño. De la misma manera que nosotros, por ejemplo, tampoco podemos introducir una sociedad holística real sin que la gente progrese mentalmente y de conciencia hacia la dirección correcta primero. Es decir, el desarrollo de la espiritualidad, moral y ética que decíamos en el artículo anterior, usando esas palabras por falta de otras mejores, pero que son inapropiadas, como ya he explicado arriba. Por eso, dicho con todas las palabras y sin medirme ni preocuparme por verme socialmente apropiada o no, en ambos casos, ya sea para introducir un nuevo orden mundial o para introducir una sociedad holística real, se requiere la destrucción de la sociedad actual terrestre y de la trascendencia, muerte, de la mayoría de sus habitantes. Sé que suena horrible, pero es la triste y molesta verdad. Sin embargo, a diferencia de un nuevo orden mundial y sus planes, lo que nosotras sí podemos ofrecer o decir es que se puede dar una sociedad de transición con miras a una mejora de la calidad de vida de las personas ya vivas sin requerir el recurrir al... Pero esto dependería de una reestructuración de la sociedad actual en pasos pequeños, pero en dirección a empoderar a la gente y no a destruirla. Lugar en donde entra la propuesta de Tejeta ante la Federación Local, propuesta de 2021, que fue denegada con celeridad. Sabiendo que para implementar dicha propuesta o algún movimiento similar, el cabal de la Tierra, la mal llamada élite, tendría que dejar sus sistemas de poder. Y eso no lo harán, dejando la situación como en supervivencia de la élite o la supervivencia de la población terrestre. Esta situación ocasiona que se acabe exponiendo a la Federación como permisiva y como respaldando a dicha élite, como ya se ha mencionado antes, causando innumerables problemas y fricciones entre las mismas razas de la Federación, especialmente entre las razas lirianas y las no lirianas por razones de diferencias culturales complejas entre ellas, de percepción de realidad, como la empatía y la percepción de emociones, que no son iguales entre las mismas razas llamadas positivas. Pero sí, se podrá implementar sociedades o sistemas políticos progresistas con miras a implementar una sociedad holística en el futuro. Eso sí se puede. Pero es que el que diga yo que no se puede implementar una sociedad holística real en la Tierra es por la misma mentalidad de las personas en la Tierra. Actualmente no tienen la mentalidad o base de conciencia necesaria para formar una sociedad holística. Y como las personas no cambian realmente, como regla, entonces regresarían irremediablemente a formar las mismas condiciones que ocasionaron el desastre actual. Porque la gente forma sus gobiernos y a su realidad, les guste o no. La gente solo cambiaría si estuviera inmersa en una frecuencia dominante. Es decir, el meter a una minoría humana con mentalidad normal actual, pero siendo gente buena, tomaría o seguiría las reglas y normas y mentalidad de una sociedad holística ya existente, como pasa cuando se extrae a personas humanas y son introducidas a otra cultura, en otro planeta, como Taigeta, por ejemplo. Sin embargo, sí se puede implementar una sociedad de transición en la Tierra. El que tan avanzada sea, dependerá de la misma gente. Igual el cuánto tardarán en desarrollar una sociedad holística real. Como verás, lo que la gente afuera, inclusive de otros canales o divulgadores, lo que dicen que es una sociedad holográfica, no es una sociedad holística real, como la que ya existe, pero en otros planetas. Y esto solo se ve como utopía, pero no lo es. Solo depende de la mentalidad y el nivel de conciencia de sus habitantes. Entiendo, gracias. ¿Qué quieres decir con esto arriba de cultivar personas con la genética? ¿Granjas de humanos? Sí, esto nos lleva a otro punto que deseo aclarar o dejar bien en claro para el público. No es que no se haya dado manipulación genética al cuerpo humano, por ejemplo en Sumeria y después. Ocurre esto justo ahora, sino que además del cambio genético artificial,
se debe introducir una mentalidad de percepción en la gente que sostenga dicho cambio genético artificial. O de lo contrario, la gente cambiará sus genes a reflejar sus almas por falta de mejores palabras, como también está sucediendo hoy en día con el llamado Gran Despertar, y que causa también el que hoy en día vuelvan a cambiar genéticamente a las personas con las banderillas y el nanografeno, que es básicamente go negro, porque el nanografeno es componente del go negro o de algunos go negros, porque hay muchos, o tres grandes grupos, positivo, negativo y neutral. Entonces, se debe alterar la genética artificialmente y luego formar una percepción de realidad al individuo cambiado para que su mente sostenga dicho cambio genético artificial. Dos pasos: cambio artificial sostenido por cambio de percepción. Y esto nos lleva de nuevo a lo dicho arriba. No podrán realizar su nuevo orden mundial, sociedad transhumanista utópica final, con la mentalidad y percepción de la realidad de la población mundial actual, lo que causa que los tengan que... Porque la población nueva, que ellos tienen preparada para reemplazar a la humana actual, ya tiene por diseño y necesariamente una mentalidad de percepción cambiada y controlada que está acorde a los cambios genéticos artificiales que ya han hecho sobre ellos. Está todo bien orquestado, y la gente no tendrá manera o forma de diferenciar cuáles son sus pensamientos de los que son impuestos con telepatía artificial. ¿No hay forma de que puedan ver de que cada vez sus percepciones están siendo guiadas? No se van a dar cuenta, porque nunca han vivido fuera de ese paradigma social. Y esto es exactamente lo que ya pasó en la Tierra, con percepción controlada desde hace miles de años, acentuado en los últimos 200, porque es más de lo mismo. La gente ya estaba alterada artificialmente y luego sostenida con control mental para guiar una percepción de vida determinista y limitada, que sostenga los cambios genéticos aplicados sobre ellos, siendo que inicialmente no fue necesaria ninguna alteración genética artificial, sino que con el control mental y de percepción de la realidad era suficiente para sostener un mundo como lo deseaban los controladores. Pero sí acepto que ha habido alteraciones genéticas artificiales al genoma humano en el pasado. Es aquí en donde sí difiero un poco de la información dada por mi predecesora Svaru Derra, que recuerdo tenía en mente el empoderar a la raza humana sobre el tener que aceptar que fueron alterados artificialmente. Porque, como ella decía, no es un impedimento ni están limitados. Porque si la mente se libera, controla y cambia el ADN del individuo y lo regresa a ser reflejo de su conciencia, fuente original. Entiendo que darán tecnología a la población para guiar su percepción a otra realidad, ¿sí? Básicamente toda la información base de la realidad que les dan a los humanos es falsa. Y así la darán de nuevo, más mentiras armadas, así se las darán a los habitantes de su nuevo orden mundial. Y de nuevo insisto que tanto la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento y las tablillas sumerias, libros de Enoch y demás, no son otra cosa más que más Biblias hechas con miras a controlar la percepción de la realidad de los habitantes de la Tierra. Aneka dijo que ella ve otras opciones que el cabal no ve, en lugar de reestructuración de todo con mentores no humanos. ¿Podrías aclarar un poco esta parte, por favor? ¿A qué te refieres a que también se necesita eliminación de población para construir sociedad positiva? No se puede construir una sociedad verdaderamente holística con la gente que está en masa como mayoría en el planeta Tierra hoy en día. La gente no cambia así lo suficiente y regresarán a las malas actitudes que causaron. Entonces, para implementar la sociedad holística, deben evolucionar, y eso significa que de una u otra forma se debe, o se tendrá que, causar la destrucción de la sociedad y de la cultura terrestre actual. No puedes llenar un vaso con algo nuevo si el vaso ya está lleno. Como les decía, se puede y se debe proporcionar una base social nueva progresista hacia la dirección correcta hacia las sociedades holísticas, pero deben evolucionar en esa dirección a su paso sin la intervención que los mantiene atrapados en pensamiento determinista y de víctima, que los mantiene encerrados en la llamada Matrix 3D.
Pero el hecho aquí es que sabemos que como masa, la gente, la población que determina la frecuencia dominante de conciencia y pensamiento en la Tierra, no cambiará en, o durante, una misma encarnación, la presente que nos concierne. Como hemos ya dicho antes, así como lo han explicado otras personas con antifaz en los ojos, no se les puede obligar a la gente a cambiar, sino que solo se les puede ofrecer una mejor opción. Pero la gente en la Tierra sí. Tiene bases de mentalidad que deberían cambiar y que después explicaré. Pero buena suerte con modificar la sociedad entera, su mentalidad, en esa dirección, ya que ya están programados y con una mente consciente fractalizada y rota o quebrada, fragmentada, a causa del control mental al que están sometidos con la base trauma MKUltra. ¿Se puede evolucionar dentro de la misma encarnación? Por supuesto que sí, y muchas almas lo logran. El problema es que la masa social no será capaz. Lo que nos concierne aquí es la masa o mayoría que forma la sociedad humana actual, y esta no evolucionará en tan poco tiempo. Esto ocasiona la necesidad de crear una dinámica social que los encamine hacia la dirección correcta. El primer paso es la eliminación de la interferencia negativa. Porque yo veo que si el ser humano no se le interviene, tiene tendencia hacia gravitar en dirección a lo positivo. Prueba de esto es que todo lo que está causando un rezago en el desarrollo humano es de origen intervención artificial, como la economía, las bases religiosas que dominan y controlan la espiritualidad, la ética y la moral, y también toda la manipulación en los medios, de forma de control mental que les da a la masa de población general el cómo deben vivir y qué valores y aspiraciones deben tener. Sin mencionar las falsas banderas y todo eso que es más manipulación de percepción basado en el trauma, con miras a imponer características de MKUltra, trauma causante de cambio de mentalidad hacia la dirección que deseen los controladores. Todo es control mental. Sin embargo, la Matrix o la base de datos que conforman y rigen la vida en el 3D terrestre es totalmente manipulado artificialmente con miras a perpetuar agendas e intereses de unos pocos. Otro ejemplo de esto es la manipulación directa de parte de los controladores a través de los gobiernos de todo lo concerniente a tráfico humano, drogas y crimen organizado, entre otros, que no es una consecuencia directa de la mentalidad humana como tal, sino que es una respuesta social a la manipulación de los controladores, con miras a imponer miedo, bases MKUltra, con la finalidad de controlar la sociedad, muchas veces con miras también a simplemente detener el progreso de la conciencia humana. Tan solo retirando esa clase de intervención, ya se tendrían las bases para que la humanidad, como masa, se encamine hacia una dirección que corresponde a una sociedad verdaderamente holística. No necesariamente es necesario desencarnar para evolucionar, porque a veces se evoluciona mucho en una misma encarnación, y muchas otras veces se puede pasar muchas encarnaciones sin evolucionar. Como es bastante común en la Tierra con sus bucles de reencarnación a las cuales su población está sometida. ¿Y cómo esto de tener que intervenir de esta manera encaja con lo que siempre decimos que tienen que ayudarse a sí mismos únicamente sin intervenciones? Y así tendría que ser. Deben evolucionar como masa a su paso, porque no podemos imponer una forma de ser sobre ellos. Sin embargo, como lo que dije arriba, aún con sus faltas de carácter comunes en toda la humanidad, sí, tienen una clara tendencia a desarrollarse en dirección hacia lo positivo si se les retira la intervención regresiva. Entonces, tan solo retirando el cabal, los controladores ya empezarían a moverse como más hacia lo positivo. Sin embargo, esto también es base teórica, porque visto desde un escalón o punto de atención consciencia más expandida, vemos que no se trata de una sola raza, solo desde el punto de vista de cuerpo biológico, porque adentro lo que los maneja resulta ser toda una gama o zoológico de entidades o especies usando un mismo biotraje, lo que aumenta la dificultad de esto que deseamos lograr. Entonces, el retirar la intervención de parte de las fuerzas regresivas, cabal controladores,
a quienes les venga el saco, también deberá incluir la retirada de humanos o de entidades en biotraje humano de tendencia regresiva. Retirar a aquellos que son considerados híbridos regresivos de la población humana para evitar que sigan interviniendo con su mentalidad destructiva. Y esto se puede lograr con la concientización de la población humana, al paso del tiempo, de qué es lo que verdaderamente compone o forma una raza o especie. Y esto, aunado con las nuevas tendencias progresistas positivas, creará un ambiente tóxico y poco propicio para la vida de dichos híbridos regresivos. Pero esto requiere de nuevo varias generaciones, o por lo menos una más en donde se regenere por completo la población de biotrajes humanos. Pero el cabal viene de la gente misma, ¿no? Retirando la fuerza tendrá resultados por un corto plazo solo, ¿no? Después volvería si la mentalidad de la gente no cambia. Como ya he explicado antes, el cabal, los controladores, quienes sean y en el nivel que sean, son un egregor formado por la mentalidad masa de la población humana. Cambia la mentalidad de la masa, entonces esos egregores no pueden permanecer. Todo el control mental al cual está siendo sometida la raza humana es por automantenerse en el poder, en existencia. Eso es el lus famoso, esa atención creadora basada en sufrimiento que causa una atención enfocada en la alimentación de esa clase de entidades y organizaciones. Mencionando ahora lo que dije arriba, las cosas que la población humana debe cambiar, que los considero como atributos que solo causan problemas a todos, es que tienen siempre mentalidad de determinismo, de víctimas y de sufrimiento, de estar solo viendo lo que existe en el mundo material como lo real. También el hecho de que el ser humano tiene mucha tendencia a permanecer en su zona de confort, en un lugar cómodo, si no se le obliga a avanzar por causa de que su zona de confort ya no les es tan cómoda, causado por una cantidad amplia de razones, como son las mismas consecuencias de querer permanecer en dicha zona de confort, lo que causa que deleguen su poder, y causa que otras personas con mentalidad regresiva que fomentan la creación de otras entidades egregor tomen el control sobre ellos bajo promesa de seguir alimentando su zona de confort, y terminan dominando y controlando todas sus vidas. Acaba formando al cabal controlador a manera de egregor que refleja el promedio de la mentalidad humana. Habiendo estudiado y observado el comportamiento de la raza humana a través de los últimos 3.000 años, cómo reaccionan ante qué estímulo y las causas de eso que les causa estímulo, sucesos históricos controlados, veo claramente que la masa de población humana, aún con sus fallas, tiene una fuerte tendencia hacia el progresar en la dirección correcta. Tienen una enorme tendencia a querer estar en paz, tranquilos, disfrutando de la vida y de las cosas sencillas de ella, sin quererse meter en complicaciones ulteriores. Pero esa misma mentalidad de buscar el estar en paz es el resultado de su percepción de no estarlo como consecuencia de que por estar en paz han delegado su poder a los miembros de su sociedad, los cuales les estimula el tener poder de toda clase. Y eso es a causa de lo que han vivido antes, sus experiencias personales, muchas veces traumáticas, que forman esa mentalidad depredadora, egocéntrica y poco empática, que a su vez genera los egregores en forma de entidades regresivas en conexión a la fuente original, que por esa causa dependen de la atención creadora del ser humano basándose en la percepción y del sentir de la mentalidad promedio de la masa de la población humana, creando un círculo vicioso o bucle más, el cual también hay que romper y del que la humanidad debe trascender. Entonces esto quiere decir que la masa de entidades regresivas a manera de híbridos de razas como Maitreya y reptiles, llamados por otros híbridos Vlash, descripción desde el punto de vista Caristus, es reducida en comparación con el resto de la masa de almas, por falta de mejor nombre, en biotraje humano. Entonces, por frecuencia dominante o por actitud o mentalidad humana en masa, la vida en la Tierra ya no será compatible con la aparición y la existencia de entidades híbridas de razas regresivas. Esto se puede ver con claridad en Taygeta, que en más de una ocasión ha querido ser invadida de múltiples formas, como por ejemplo la importación ahí de agendas y de control mental con miras a dominar a la población. Estos esfuerzos crearán disturbios en la sociedad, pero no se enganchan.
no permanecen y serán eliminados por la misma mentalidad y nivel de conciencia de la población masa de Taygeta o de cualquier otra sociedad ya dentro de la mentalidad de sociedad turística con bases fuertes. Sí, pero ¿cómo cambiar esta mentalidad si también estamos de acuerdo que es tarea súper difícil? ¿Por qué hay tantas especies en los humanos? ¿Y cuántas generaciones requeriría eso? Por lo menos una o dos generaciones totales. Es decir, que ya no queden vivos los integrantes del anterior que no han logrado evolucionar en vida de manera satisfactoria. Es decir, el retirar la influencia de actitudes y de valores que antes eran fuente de que la Matrix humana 3D se siga alimentando. Lo que no entiendo es que si somos un reflejo de los de arriba, ¿cómo ellos lo han solucionado siendo un zoo de razas? ¿Solo en no enfocarse en lo regresivo? Porque el zoo de razas, o dentro de, hay una mayoría progresiva, con todas sus diferencias, creando en la Tierra un reflejo o microcosmos, copia de la Federación o de la dinámica de relaciones entre razas y especies de por lo menos este cuadrante de la galaxia, todo comprimido y resumido en la Tierra. Pero siendo que las razas positivas son las dominantes en cantidad en la Tierra, se podría resumir con que hay dos grandes grupos de entidades que forman la Matrix 3D terrestre. Uno, los positivos como conjunto masa. Dos, los regresivos también como conjunto masa. Hoy en día, con la aparición de una cantidad enorme de semillas estelares, aunado a otras complejas causas, se ha creado una separación de dos mundos en la Tierra. Los que desean lo positivo y el progreso hacia sociedades más holísticas y los que desean perfeccionar la Matrix distópica, regresiva, transhumanista. Entonces, esta es la naturaleza de la lucha desde el nivel de almas, dos fuerzas muy grandes pegándose justo ahora. En donde la enorme mayoría está bajo el control de las tendencias regresivas, sea activamente o solo como peones por seguir el sistema. Como se explicó en la película documental Matrix, cualquier persona aún conectada a la Matrix será un agente del sistema y con la misma lo defenderá. Pero, aunque esté en minoría de números, hay otra masa más grande progresiva que desea el desarrollo de una sociedad más justa con tendencias holísticas, más que nada por influencia de personas almas, por falta de mejor nombre, en forma de semillas estelares que aunque sean pocos en número, su rango de influencia planetaria es mucho mayor que el de los regresivos, creando ahora una lucha real y fuerte entre 500 borrego zombies, controlados por egregores cabal controladores, contra 5 leones urma, armados hasta los dientes, disculpen el símil. Entonces, aunque estén las semillas a desventaja numérica de 10.000 contra 1, la fuerza de la lucha es mucha, por no decir equilibrada. La batalla es más que nada espiritual, de conciencias, de mente contra mente, y solo se refleja en el mundo físico con el caos actual. La acción está en el lado espiritual, pero se lucha también desde el lado físico como lo hacemos juntos ahora. Se ve como poca cosa, no lo es, lo es todo. La lucha es de mentes, de saberes, recordando una vez más que contra quienes luchan es contra sí mismos, que luego se refleja como egregores, como el cabal. Esto es de suma importancia. Quitando esa mentalidad humana derrotista, determinista, mentalidad de niños pequeños que dependen de autoridades, para que les resuelva su existencia, automáticamente se eliminará el cabal y al resto de los egregores que afligen a la humanidad hoy en día. Solo son su reflejo. Esto se nota y se ve simplemente porque el cabal depende de la humanidad que les da el poder. Si no cooperan, entonces nada alimentará al cabal y tendrá que desaparecer. Quienes respaldan al cabal son más egregores y tulpas personales, lo que también podemos describir como híbridos regresivos, que solo son más brazos del cabal que, insisto, solo es reflejo de la mentalidad humana. El que la gente diga que es que hay personas con mucho poder que los están reprimiendo, más que nada viejas momias decrépitos que solo viven tomando andrenocromo, les diré, ¿quién les dio ese poder? Sino es que la gente misma obedeciendo, lo que en su mente creen que son autoridades,
pero que solo son producto de su mentalidad de delegar su propio poder. Gracias, Yasgi. Y una pregunta. Dijiste que los humanos tienen tendencias positivas. Tendencias positivas, sí. Pero aún han creado y manifestado la existencia o cercanía de estos híbridos y entes negativos. Salieron de ellos y su subconsciente, ¿no? Entonces, no tienen solo tendencias positivas, porque también han creado circunstancias y ambiente para ser parasitados, o al menos eso he entendido hasta ahora. Sí, porque esa es otra capa más de todo esto, la creación de bucles o círculos viciosos, en donde las partes oscuras fragmentadas de la psique humana son creadas por trauma que se han autoinfligido por culpa de la misma mentalidad, sea de forma personal con actitudes derrotistas, cuando saben que no debe ser así, hasta la formación de egregores fuertes como lo son gobiernos y cabal, que en sí son reflejo del caos interno de cada ser humano que se refleja hacia su exterior, dando una vez más ejemplo al dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen por su mentalidad. Entonces, una vez más diré que la clave es cambiarse a sí mismos, trabajar en sí mismos, como he dicho muchas veces antes, e idealmente que todos en masa trabajen en sí mismos y en la erradicación de formas de pensamiento personales y propios que los estén manteniendo en mentalidad de víctima y con determinismo destructivo al progreso personal y con ello al progreso de la sociedad y de la cultura planetaria, causando que se les encauce en la dirección positiva y hacia el desarrollo de una sociedad holística que les sea apropiada y por diseño único y propio que les corresponda para cada paso o nivel que tengan como masa poblacional. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana. Thank you.